Esa es la práctica. Pues voy a pasar la lista. Dicen presente, por favor. ¿Cómo es eso, profe? Sí, esos son los dos primeros temas de hoy. Los temas que vamos a practicar hoy. Son cuatro. Eran cinco. ¿Cómo? ¿Cuánto? Son cuatro temas para el examen. Pero había más. Pero igual, no importa, si está bien. Si estudio menos, digo. Son cuatro temas para el examen. Acá suma y resta. Multiplicación. No, multiplicación va a ser el primer ejercicio. Con división. Después del examen. Multiplicación y división, no. Vienen para ejes, se suman ejercicios normales. Esos ejercicios los voy a poner después del mensual. Multiplicación y división. Bien, voy a pasar la lista. A ver, Ellen Asprilla. Presente. Aguilera Natalie. Presente. Aguilar Miguel. Araúz Stephanie. Presente. De Ruth Violet. Presente. Cedeño Yair. De Gracia Kenneth. Presente. Butari. Presente. Samuel. Gordón. Presente. Herrera Analiz. Marshall Einar. Mirones. Presente. Pérez. Presente. Alexander. Polanco. Presente. Jaime. Presente. Ramírez. Romero. Presente. Ruc. Presente. Sánchez Queiribel. Presente. Santos Jimmy. Jacob Chill. Presente. Presente, profe. Chill, tiene que prender la cámara. No le voy a volver a llamar la atención. Todos los días se la llamo. La próxima vez lo saco de la clase. Josué. Presente. Y Daniela Vega. Presente. Este profesor, es que en la 3, ahí donde está la Q, hay un punto. ¿A dónde? Ahí en la 3, en la segunda parte donde está la 3. Y hay un punto. Tapa. Ahora aquí ven. Hola. Profe, y en la 6, ¿dónde está ese? Igual ese no. ¿A dónde? ¿La 6? Sí. Va. Me comí la letra. Ya,
Carolina y Miguel, prendan la cámara. Profe, me voy a conectar desde otro dispositivo. El nivel, la cámara. Bien, pues le voy a dar el tiempo antes que se acabe. Tienen que haberlo resuelto. Bien, pues vamos a ver. Le voy a poner la respuesta. Se van calificando porque antes que se me acabe el tiempo, me quedan 10 minutos. Bien. Bien. Vamos a ver. El primero me dice 2000. 304. Ese es el primero. El que sigue le dice 833. Correcto. 54.000, tengo que escribir 54 y ponerle la raya arriba. ¿Cómo escribo 54? L, un palito, la V y un palito arriba. L, un palito, la V. L, un palito, y un palito arriba. Correcto, le pongo la línea. Listo. Ahí dice 54.000. Bien, la raya se va porque se me quita. 5.467. Escribo 5, porque poner la raya. L, X, Z, D, E, B, C, D, L, X, Z, 2. V, palito arriba, C, D. No la entiendo toda la vez. La V, profe. La V. Los palitos. 5.400. CLV. Ya se lo puse. Mírelo. Ah. Desaparece cuando hago clic. Eso es lo que pasa. 157. Fácil. C. CLV. Y dos palitos. ¿Qué dice ahí? En la que sigue 300. 318, profe. Correcto. La que sigue, 1000.
1810. Correcto. Profe, la 150. ¿Me dijo? La 318 es 343. ¿Por qué 343? Si es 13, una X, una V y tres palitos. ¿A dónde está el 40? Ah, 750. Y el palito. Así, ¿no? Un palito y X. Ajá, profe, sí. Y el otro MDV. El otro MDV. MDV. Bien, pero vamos abajo. A ver, déjeme. Carlos, de poquivir. Aquí tengo que escribir una sola desigualdad. Dice que A es menor que B, que C es mayor que B, que D es mayor que E, y E es menor que A. Entonces, ¿quién es mayor que todos? La C. La C, correcto. C es mayor que A. Y A es mayor que B. A es mayor que B. No. Bien, entonces si C es mayor que B y me dice que A es menor que E, entonces B es menor que B y de A menor que B. Pero profe, ahí decía que A es menor a B. Correcto, A es menor a B. Pero ya C mayor que A. Digo que B. Y B es mayor que A. Y A es mayor que D. Y D a su vez es mayor que E. Ya. Así lo escribo. Vamos a ver el otro. Tengo que C igual a D. Y me dice que C es mayor que I. Y que J también es mayor que I. Pero I es mayor que K. Entonces, C es mayor que todos, pero C es igual a D. Eso significa que diga. Yo lo que puse fue es D es igual a C, el cual es mayor a J, el cual es mayor a I, el cual es mayor a K. Correcto, así mismo. Vamos a ver la otra. Me dice P es menor que Q, R es menor que S, R es igual a Q, S es igual a M y M es mayor que M. Entonces, ¿quién va primero? R es igual a Q. La P. La P va primero. ¿Seguro? R es mayor que Q. R. La Q. M. Sí, profe, P es mayor. P es mayor. Q. Ajá, P es mayor que Q. Ajá, entonces. Q es igual a R. Y R es mayor que S. R es menor que S. Por eso usted debe ir primero. Q también es menor que S porque R es igual a ser A. Entonces, debería ser P es mayor y S. Y S es igual a M. Bien, y tampoco aplica. ¿Por qué no aplica? Porque dice que N es mayor que M. Por eso le pregunté si estaba seguro que P era mayor. Entonces, ¿qué iba a hacer? La S es la mayor, profe. La S, profe. La S es la mayor, ¿por qué? S nada más es mayor que R. Más nadie.
y R es menor que P, porque P, porque digo, y Q es mayor que P. Ah, si pongo Q, Q, vamos a poner Q. Q es igual a R. Ah, y R es menor que F. Menor que S. Entonces, S es igual a M. A M, no, pero sí. A L. A M. A L, profe. Porque L es mayor que M. Ah, entonces no puede poner Q tampoco. M no. Tiene que ser de la siguiente manera, mire. N es mayor que M, por lo tanto, M es igual a S, y S es mayor que R, y R es igual a Q, y Q es mayor que P. Ahora sí, por eso le pregunté. Ahí no se puede poner ningún menor. Si usted lo quiere poner, tiene que poner todos los menores entonces, todos los símbolos que sean menores. ¿Bien? Por eso le dije. Bien, vamos a ver esta última que se me acabó el tiempo. La que sigue dice que A es mayor que B, D es mayor que E, H es igual a I, H es menor que F, pero F es igual a E, C es menor que B y D es igual a C. Entonces, A debe ser mayor que todos. Y me dice que A es mayor que B. Y B a su vez es mayor que C. Y me dice que C es igual a D. Y D es mayor que E. Y E es igual a F. Y me dice que F es mayor que H. Y H es igual a I. Ahí está. Bien. Vamos a quedar hasta ahí, pues. Mañana le pongo la otra práctica. Va a ser suma y resta, combinadas en paréntesis y sin paréntesis. Esos son los cuatro temas del examen. Bien, vamos a quedar ahí. Listo, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos ahora en naturales. Chao.